Last year, I announced the call to action to improve water, sanitation, and hygiene services in health facilities, and we strive to achieve universal health coverage. Together, we can solve this crisis. Thank you. Los servicios de agua, saneamiento e higiene son básicos para prevenir y controlar infecciones y garantizar la calidad de la atención. Son fundamentales para respetar la dignidad y los derechos humanos de cualquier persona que necesite atención médica y también de los propios trabajadores de la salud. Hoy más que nunca somos conscientes que de los servicios de agua, saneamiento e higiene, particularmente en los establecimientos de salud, son esenciales para el cumplimiento de los ODS, así garantizando una vida sana y promoviendo el bienestar de todos a todas las edades y la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. En ese trabajo articulado, multisectorial, propositivo, solidario, ¿qué podemos hacer las gestoras sociales, las primeras damas, para que en nuestros países sea un hecho y una realidad ese acceso universal a los servicios de salud, pero sobre todo a ese acceso de calidad, bajo principios de adecuado aprovechamiento de agua potable, saneamiento e higiene, y en donde, por supuesto, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud cobren una relevancia que merecen?